Hello, good evening. Good evening. How are you, Veronica? Muy bien. Very good, very good. Mm-hmm. Así se dice, very good. Very good. Excellent. Mm-hmm. Perfect. Okay. Let's see who else is here. Daphne, Francisco, Krishna, and Beatriz, and Patricia. Okay. Ah, me gusta. Llegan con tiempo, ¿verdad? Por cualquier cosa. No, me voy a conectar sí. Antes. No, no vaya a ser. Sí. Así es. Okay. Okay. Hay que estar puntuales, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá. Así es. Okay. Venga. ¿Hay alguna pregunta o duda de la plataforma o de la clase de ayer que no les quedó claro? Fíjese que yo sí tengo una inquietud. Sí. Estaba trabajando en la plataforma en uno de los diálogos y allí usan, en lugar de trabajo, usan job. Job. Perdón, en lugar de work, ¿verdad? Uh-huh. Usan job. Uh-huh. Ajá, ¿por qué razón? Simplemente prefieren a veces el job, porque el work a veces se confunde con el trabajo, de trabajar. Entonces, uno es la acción y el otro es el lugar. Entonces, por ejemplo, puedes decir, I work, yo trabajo, pero no puedes decir, I job, yo trabajo. Porque en español el trabajo es trabajo, pero tenemos dos significados. Uno es trabajo de la cosa y el otro es trabajo para cuando la persona hace la acción. Por ejemplo, él trabaja, pero yo trabajo. Pero también el lugar es el trabajo. Ah, okay. Según la conjugación del verbo, ¿verdad? Según la conjugación, exacto. Entonces, ahí es donde a veces hay confusión en el aspecto de español, porque nosotros muchas veces decimos, ah, yo trabajo. Sí, pero eso es una acción, no que es el lugar. No vas a decir yo casa. Sí, Entonces, ahí es cuando usan el job, porque el job no hay confusión. Como es el lugar, no sé, I go to my job, I go to, y a veces dicen work, yo voy al trabajo. Okay. Gracias. Porque de nada, de nada. Entonces, acuérdense que el work puede ser el verbo o puede ser el sustantivo, pero el job solo puede ser el sustantivo. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? Ok, perfecto. Bueno, en ese caso, vamos a ver, vamos a empezar con la plataforma de este día. ¿Alguien ya vio lo que estamos, o han podido ver lo que vamos a ver este día? Sí, yes. Yes, ok, excelente. ¿Alguna idea de qué lo que es? ¿No puede decir cuál es la diferencia? ¿Vio qué es la diferencia entre los regulares e irregulares? Sí, por ejemplo, hablaba de how, el verbo how, good, de ir, ¿verdad? Exacto. Y cuando usemos terceras personas como she, he, it, vamos a usar en lugar del how, el has. Okay. Es excellent. Una de las reglas, ¿verdad? Esa okay. Es una parte de las que me recuerdo. Excelente. Muy bien. Como había mencionado, es el have, el do y el go. Okay. Que estamos viendo de cuáles son lo que hablamos en estos casos. Okay. ¿Por qué son irregulares? Son irregulares porque a la hora de cambiarlos en pasado, ya no se escriben con ed, ya no finalizan con ed, sino que se escriben de otra forma. En el caso de lo que escribimos en el pasado, lo bueno que para el pasado siempre es la misma forma para todas las personas. Entonces, no es como en el español que tenemos que conjugarlo por cada persona. No tengo que decir, ¡ah! Yo tuve, tú tuviste, nosotros tuvimos, él tuvo. O sea, solo tenés que aprender una forma. Y ya con una puedes hablar de todas las personas.
En este caso, el pasado es had, did y went. Por eso es que los referimos, cuando referimos a estos verbos, decimos que son los irregulares. ¿Okay? Porque son los que cambian. Ahora, en el presente, como vieron, o como la compañera mencionó, es que le agregamos siempre la S, pero en estos casos es un poquito diferente, porque algunos lleva S, el otro lleva ES. Entonces, por ejemplo, con have, para tercera persona ponemos has. Para do, ¿alguien sabe cómo ponemos para tercera persona? Does. Muy bien, does. Para go, ¿alguien sabe cómo es la tercera persona? Goes. Muy bien. Tenemos have, el do y el go. En el pasado es had, did y went. Pero para tercera persona usamos has, does y goes. Okay. Simplemente son los verbos bien comunes, pero importante saber qué significa cada uno. ¿Alguien sabe qué significa el have? Tener. Muy bien, tener. Okay. Tener. Excelente. ¿Alguien sabe qué significa el do? Hacer. Hacer. Excelente, hacer. ¿Y el go? Ir. Perfecto. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, yo tengo tres hermanos. Yo tengo ojos azules. Yo tengo un trabajo. Todo eso usamos el have. I have. Okay. I have two brothers. I have a job. ¿Perdón, Selena? No fue. Ah, ok. No te preocupes, solo que no había entendido. No hay problema. No tengas pena. Ok. Y el do, ok, es lo que hago. Ok. I do my homework. I do exercise. Ok. Porque yo hago ejercicios, yo hago las tareas. Ok. Cosas así. Después usamos el go. El go es para ir. Entonces, yo ir o voy, ¿verdad? Yo voy al trabajo. Yo voy a la playa. Yo voy al súper. Entonces, es I go. I go to the supermarket. I go to work. I go home. Esos aspectos. ¿Está claro el have, do y go? Sí. Yeah. Yes. Ok. Excelente. Entonces, voy a compartir la pantalla. Vamos a ver si vamos a ir a ver quién puede ir contestando las preguntas que vemos ahí. Para los que están y en la computadora o que lo pueden hacer, estoy en la plataforma ahorita y estoy en el 1.5. Perdón, el 1.7, porque porque la idea era del 1.5 y 6, era simplemente eso mismo, esas tres palabras. Ahora aquí, my parents, a house in the suburbs. ¿Qué son suburbs? Son los suburbios. En El Salvador en realidad no existen porque nosotros no tenemos definido, por ejemplo, no tenemos definido un lugar solo para casas residenciales, para negocios. Aquí cualquier lugar puede una pupusería, una tienda, no hay regulación en ese aspecto. Entonces, los suburbs es... Puede pensarlos en las películas, es cuando la gente tiene una casa con mucho espacio. Okay. Aquí, ¿qué cree que sería la respuesta? My parents have or has? Have. Okay, escucho que algunos have y otros has. ¿Alguien sabe por qué sería la respuesta correcta? My parents have. Porque estamos hablando de él, okay. Padres. Porque es un pronombre que denota tercera persona. Sería has. Ok. Muy bien. Estamos hablando de los padres, no de un padre. Ok. Sí. Exacto. No estamos hablando, porque acuérdense, no existe padres. No existe padres. Es madre y padre. No hay como en español que los padres se refieren a los dos. No, en inglés los dos se refiere como parents. Si quieres solo el mamá, mother. Si quieres solo el papá, father. Pero los dos es parents. Y como son ellos, they, entonces usamos they have. ¿Por qué? Porque solo usamos la S con he, she,
y it. Ok, entonces sería correcto. My parents have a house in the suburbs. Ok. Aquí, la número dos. My mom and dad, downtown to work. De las tres palabras, ¿cuál creen que sería la correcta? Del have, el do y el go. No tengan pena, díganlo. Go. A ver. Go. Okay. Okay. My mom and dad. Go. Vamos a ver. Perfecto. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos hablando de ellos, no de él ni de ella. Entonces, como son dos, es sin la S. My mom and dad go. Okay. La siguiente. My parents are very busy, so I a lot of work at home. ¿Qué cree que sería la respuesta? I do, I have, I go. Do. Algunos dicen have, otros dicen do. Okay. Do have. Have, okay, sería I do, porque ajá, I have es que tengo mucho trabajo en la casa, I do es que hago mucho trabajo en la casa, okay, entonces si están bien ocupados los papás, normalmente te toca hacer muchas cosas en la casa, I do, okay, aquí tenemos otra, la número dos, okay, my brother doesn't live with us, he an apartment in the city. Has. Okay. He has. ¿Alguien más? ¿Creen que es have? Has. Sí. Has. 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 Muy bien. Muy bien, porque estamos hablando de él o ella, ¿verdad? Con ese. Ahora tenemos he to school all day. ¿Cuál sería? Goes. He goes to school all day. Muy bien, ya estamos yendo mejor. Estamos entendiendo que la S es solo para él y ella. He, she, it. He goes to school all day. And he, his homework at night. Does. Okay, very good. And he does his homework at night. Very nice. Okay. La última conversación. Conversation 3. I, a new friend. I have. Very good. My name is Jason. We to the same school. Go. Okay. We go. And sometimes we are homework together. We do. Muy bien. Okay. Aquí igual ustedes lo van a tener que hacer, pero como pueden ver, todo lo que contestamos, 100%. 25 de 25. Okay. Very good. Okay. Ahora, ¿qué es lo importante de esa parte? De esa parte, lo importante es entender que el have, el do y el go se usa para I, you, we, they. El has, el goes y el does es para he, she, it. Okay. ¿Y qué significa eso? Que el have es tengo, el do es hacer y el go es ir. ¿Está bien hasta allí? Sí. Yes. Okay, perfect. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta? Ok, excelente. Lo que vamos a hacer es, en este caso, vamos a practicar un poquito usando las formas correctas, ok, de cómo usamos el verbo. Vamos a empezar fácilmente. Vamos a, aquí, en el chat, les voy a mandar el primer link, ok.
Una pregunta, teacher. Sí. ¿Verdad que hay unas reglas para cuando son los verbos y los queremos aplicar a la tercera persona, que cambian la terminación de las letras? Así es. Para cuando cambiamos con ES o S o algo así, ¿verdad? Sí. A eso se refiere. Correcto. La idea es que solo se le agrega la S, por ejemplo, cualquier palabra que termina normalmente con la letra O, como el go, el do, se le agrega ES. Cuando termina con consonante, solo se le agrega la S. Sí. Okay. Ahora, si termina con una Y, en este caso, si es Y con vocal, se le agrega Y, la S. Okay. Si es una Y con consonante, se le agrega IES. Y les voy a poner los ejemplos para que entienda a qué me refiero. Okay. Para que sea más fácil. Okay. En el caso de study, termina con Y, pero hay un consonante antes. Entonces se le agrega IES. Okay. En el caso de buy, que es comprar, termina con vocal. Entonces solo le agregamos la S, buys. Sí. Okay. Okay. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Ok. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahorita vamos a trabajar en tres diferentes links. Okay. ¿Cuáles son los tres links? Son los que le estoy mandando allí. Okay. Estos son los que no aparecen en la plataforma. Oh, lo voy a poner por separado para que no se confunden. Okay. Ahí. Entonces, tenemos el link número 1, el link 2 y el link 3. ¿Y qué nos va a ayudar estos links? Van a ayudar a reforzar lo que estamos viendo. ¿Cuándo se le agrega la S? ¿Cuándo se le pone el verbo normal? ¿Okay? Más que todo para ir acostumbrándonos en qué casos, con qué pronombres, con I, con you, con he, con she, cómo es que usamos. No es tanto los verbos, sino que ir acostumbrándonos con los pronombres. ¿Okay? ¿Alguna consulta antes de que hagamos los grupos y lo trabajamos? No. Ok. Perfecto. Le voy a dar un ejemplo. Voy a compartir la pantalla para que así ustedes puedan hacer lo mismo. Porque muchas veces vamos a ver que nos equivocamos a la hora de querer hacerlo. Entonces, cuando hagan clic en el primer link, esto le va a aparecer. Ok. Sencillo. El pronombre y solo el verbo. Ok. Entonces, ¿qué voy a poner yo? Yo y mi compañero, I. ¿Cuál sería la correcta? Read. Exacto. Ok. Simplemente lo leemos. I read. Ok. You. Read. Exacto. Y así va con todos los pronombres. Por eso son tres links. No se tarda mucho, solo es que lo más importante es que si es uno con S, lo pronunciamos correctamente. ¿Ok? Tratamos de leer todo. Ahorita, la primera solo son dos palabras, el pronombre y lo que es el verbo. La segunda ya son oraciones, leen toda la oración. Y el tercero también. Are you ready? Yes. Yes. Excellent. Okay. Entonces vamos a hacer grupos de 4. Okay. Acuérdense, para los que cuando reciben una invitación le tienen que dar a aceptar para poder ir al grupo. Esta pregunta, sin embargo, debemos de aceptarla y tomarla como algo normal. El ministro Nelson Fuentes ha sido que es uno de los ministros con más presencia. Y quizás uno de los rostros más visibles que ha tenido el gobierno, con la cartera que maneja. ¿Ya todos recibieron la invitación? No, teacher. Ahorita. Ok, ok. Perfecto.
las compartan y le den like para que la demás gente, las demás personas, nuestros amigos, que y les dije al principio de este YouTube, de este programa, que había dos noticias importantes en El Salvador, por supuesto, que es la renuncia del ministro que defiende el país, y la otra es precisamente que quieren invitar políticamente al ministro que es la defensa de nuestro país, y la otra es que de verdad es un chiste. No encuentro. A lo mejor se va a ser muy agradable a decir a los oídos, pero bueno, lo tengo que dejar ahí para que sepa lo que está diciendo, para que sepa cómo la persona. No, es que no encontraba a los niños. Ahí los mandé nuevamente. Ahí los mandé nuevamente. Okay. Gracias. De nada. Daba una clase y de ahí a trabajar solitos. Entonces, él en la clase, si usted ve ahorita, esto que nos está dando es lo que vamos a ir a contestar a la plataforma. Así que no se preocupe, sí. Ay, vaya, gracias a Dios. No, yo sí estaba preocupada porque yo no pude entrar y estaba medio viendo la clase en línea en la de YouTube, pero yo dije, ay no, dije yo mejor pregunto y veo quiénes son mis compañeros porque sí me sentí algo abrumada. No se preocupe, Kate, está más fácil, siento yo. Ay, pero vaya, lo bueno es que quedamos algunos conocidos, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, yo pensé que íbamos a quedar regados. Sí. We read. Correcto, dice. Vamos entonces al siguiente link. Vale. Si quieren empecemos. Para la mientras. El primero, I. Ah, oh, sí, ahí sí. No, hola, me escuchan. ¿Cómo le salió? 87% me sale a mí. A mí 100%. Diana, ¿puedes compartir la pantalla? Y te pueden ayudar los compañeros a ver en cuál te equivocaste. Ya vi. Ajá, ya vi en cuál me equivoqué. Okay. Ya corrigieron. Sí, pero igual me sale 90, ahí me sale 97, creo que tengo otro error, solo que hice ya no sé en dónde. Vaya, se lo voy a decir y ustedes me dicen. Okay. La primera es I read. La segunda, you read. La tercera, you reads con S. Y la tercera también. Y la otra, la it read, no sé, ahí sí. Es con S. Ah, vaya, también está así. Luego, we read es sin S. Sí, solo las que llevan S son la de she, he e it. Vaya, solo esas las tengo, pero igual no me sale el 100%. No, ya no, porque ya te equivocaste la primera vez. Ah, vaya. Ajá, sí, ya te entendí. Sí, en estas, cuando te equivocas la primera, ya te quita puntos para la siguiente. Entonces, si si tú volvieras a equivocar y en la tercera tuvieras la respuesta correcta, ya no te saliera ni 97, te saliera como 96, no, 94. Ah, vale. Sí. Bueno, no hay problema, para eso estamos practicando con todos. Ahí pueden ir a la siguiente, el siguiente link. Okay. Ya, el número 2. Ya, entraron. El de present simple. One, exercise affirmative form. Entonces sería she lives también, ¿verdad? Con S. Sí. Uh-huh. Okay. Sí. Vamos, it también lives. Es con S, ¿verdad? Sí. Okay. We live. Live. Y you... Live. Vamos con live también, ¿verdad? Live. Y de sería live. Con live también. Ok, se ha realizado. Vaya, le voy a tomar screen y luego se lo envío. Aquí dice check. Dale, vamos a ver.
Sacamos 10. Estamos bien. Me gusta trabajar con ustedes. Okay. Bárbaro equipo, diga, bárbaro. Sí, cabal. ¿Y acá le tengo que dar en more o me voy de nuevo para el... No, tiene que ir al otro enlaces. Link. Sí, ajá. Okay, vale, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Todavía me siguen viendo? Sí. Yo sí. Chat. Me sale el mismo. ¿El segundo? No, ahí hay tres. Están separados, vean. Dice uno, dos, tres. Pero le estoy dando. Al número dos tendría que entrar. Le doy en el dos y no, me sale este. El dos es el que acabamos de hacer. ¿El uno? Entonces el uno, el mismo me sale. ¿Y el tres? Qué raro. Ahí está, me está saliendo otro, vamos a ver. Ese es otro, bueno, ok. Ah, sí, ese es el último. Es diferente. Quizás porque ya había hecho el uno, pero yo le tomé screen, luego se los envío. Vaya, luego dice, I play, ¿verdad? Yo juego, play. Sí, ok. He plays. He plays. Plays. Sí. It sería plays también, plays. ¿Verdad? Plays. Okay. You play. Play. Gracias. Okay. You también, ¿verdad? Play. Entonces, play. No me agarra. Ahí está. She plays. She plays. Así es, bien chivo porque a uno se le va quedando cuando lo hace en grupo. Sí, pero, muy bonita play. Estrategia. Sí, ¿verdad? Y lo de... Play. Sí, también play, ¿verdad? Play. Vamos play. A ver. Ahí dice. Todos dicen corre. Beatriz. Sí. ¿Todo bien? Sí. ¿No? ¿Tenía alguna consulta? No. No. Ah, ok. No hay problema. Ok. Perfecto. Estoy escuchando que a muchos se le está quedando una forma fácil y sencilla cuando usar la S. He, she, it. He, she, it. Usamos la S. He, she, it. ¿Estamos bien hasta ahorita? Yes, teacher. Sí, yes. Ok. Perfecto. Ayer algunos me consultaron sobre el grupo de WhatsApp y el chat, que si podía mandar las fotos de lo que estamos viendo para los que no tienen, que están trabajando en el celular. En este momento les he mandado dos plantillas que son lo que vamos a practicar en la conversación y también lo que vamos a hacer para poder hacer el práctica libre. Okay. ¿Qué es la diferencia? Bueno, en la primera es simplemente... Los que ya escucharon el video ya tienen una mejor idea de cómo se pronuncia la conversación. Los que no, no se preocupen, yo se los voy a leer, pero no van a poder escuchar los dos diferentes tipos de voces. Pero se los voy a leer para que entiendan. ¿En qué sección estoy ahorita? Esta es la 1.9. Ya estamos en la 1.9. ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente, vamos a practicar la conversación. O sea, vamos a hacer la práctica oral, lo que no podemos hacer solo. Y la segunda parte, después de la práctica de la conversación, es la práctica libre, donde vamos a hacer las preguntas y responder de acuerdo a nuestra vida real. ¿Ok? Entonces, voy a compartir con ustedes ahorita para que puedan ver la conversación, aunque ya se los mandé al chat. ¿Ok? Pero igual, aquí se los voy a poner. Hi, everyone. Breakfast every day. Okay. Voy a ver si lo puedo hacer en grande para que así lo puedan ver. Okay. ¿Alguien me quiere acompañar? Yo voy a ser Jack y alguien puede ser Amy, o si tengo dos personas voluntarias, sería mejor todavía, uno que puede ser Jack y otro que puede ser Amy. Yo. Ahí está uno, ahí va Jack. ¿Quién más?
Yo, teacher. Perfecto, ahí están los dos. Un Jack y un Amy. Por favor, practiquen, no se preocupen de la pronunciación. Al finalizar, les voy a corregir si se han equivocado. Ok. Yes. Jack. Let's see. Sí, yo empiezo. Let's go to the bar on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sunday, I get up at noon. Do you eat a breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant. At 1 o'clock, they serve breakfast all day. Muy bien. Okay, that's right. Okay, very good. Muy bien, muy bien. Solo hay algunas palabras que vamos a reforzar, que es al finalizar. Ahí, en la última parte de, casi en la última parte de Amy, es do you eat breakfast? Es con una A, pero no decimos breakfast, decimos breakfast, casi como pronunciarlo como con una E y no con una A. Do you eat breakfast then? Okay. Breakfast, exacto. No se preocupen, no tenga pena que las vayan a escuchar en la casa repitiendo. Sí, repítenlo. La única forma, si saben, es que si escuchan lo mismo que yo pronuncio cuando ustedes lo dicen. Nuevamente, no es fast, es fest. Breakfast. ¿Ok? Y la última oración que dice they serve. La palabra es serve. Serve breakfast. ¿Ok? ¿Hay alguien? ¿Ok? No puedo ver el chat que es. Ah, ok. No aparece nada. Ahora, ¿hay alguna palabra en esta conversación que no saben qué significa? Que eso es importante, que sepan lo que están diciendo. No sé si es por la lógica de... Por la lógica de la... No se escucha bien. Sí se escucha. Sí, te oye. Sí, se te escucha bien. No sé si es por la lógica de la conversación, pero es they, ellos sirven el desayuno todo el día. Serve es como servir, exactamente. Como... Así es, exactamente. Nosotros en El Salvador, que yo sepa, el único lugar que lo tenemos de esta forma es Denny's, que sirven desayuno todo el día. Pero como tal es como servir. Sí, serve. Serve es servir, exacto. Eso es. Solamente eso. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Pronunciación? ¿Significado? ¿Algo que no les quedó claro? Acuérdense, después lo van a tener que hacer ustedes. Así que mejor pregunten ahorita. Ese de servir, ¿cómo se pronuncia? El de servir se pronuncia serve. Serve. Ok. Acuérdense, no es una B, así que los labios no van a tocar. Sus labios no tocan. Serve. Se fijan que solo mi labio inferior es serve. No voy a decir serve. No, porque no es sorbete, es serve. ¿Alguna otra palabra? Early, teacher, ¿qué significa early? Muy bien. Algunos de ustedes estuvieron early para la clase. Estuvieron a las 7, a las, tuvieron 55. Eso era early. Excelente. Early. ¿O en punto, teacher? No. ¿O puntual? No. Early es temprano. Ok. Puntual es on time. On time es puntual. Y para los que siempre quieren saber, tarde es late. 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 Uh-huh. Late. Uh-huh.
¿Alguna otra palabra? Okay. Sur, sur. Esta de aquí. De no, donde está Jake. Sure. Se pronuncia sure. Sure. Ajá. Como pediasure. Or, no, ajá. Sure. Pediasure. Exacto. Pediasure. Sure. Sure significa seguro o claro. Entonces, como Amy le dice, do you eat breakfast then? Ah, desayunas. Entonces, claro, sure. Mm-hmm. Mm-hmm. Sure. Sure. Mm-hmm. Él dice, claro, yo desayuno todos los días. Sí, ya. Sí. Ahí dice, do you eat breakfast? Then, then uh-huh. Vendría siendo como, ¿qué? Porque tenía entendido que then era como entonces, algo así, pero no sé sí. En ese caso que sería. Sí, porque si te fijas en la oración antes, es que Jack dice, ah, los domingos me levanto a las 12. Entonces ella dice, ah, entonces desayunas, entonces, o sea, desayunas después de eso. Claro, entonces, aunque se levante a las 12, pero cuando se levante a las 12, siempre va a desayunar. Okay. Uh-huh. Entonces, el then se refiere a que después de esta acción. Do you eat breakfast? Ah. Uh-huh. Entonces. Uh-huh. Ah, okay. Uh-huh. Thank you. You're welcome. Then let's meet at this restaurant. Is it then let's? No, lo dijiste bien la primera vez. Let's meet. Let's, okay. Entonces, reunámonos en este restaurante. El let's significa es para tú y yo. Cuando usas let's, es que vos estás incluido en la acción. Reunámonos. Sí, porque aquí tenemos el verbo de reunir, meet. Si nos okay. acordamos, este verbo de reunir o conocer es nice to meet you. Un gusto conocerte. Entonces, para... O en algunos casos en la oficina dicen, ah, el meeting. Aunque es reunión, pero muchas veces lo usan como meeting. Ok, teacher, thank you. You're welcome. Ok. Ahora, la siguiente parte. Bueno, oh, perdón, ¿había alguna otra pregunta? No, ok, perfecto. En la siguiente okay. son las preguntas de que tenemos que son preguntas simples y preguntas con WH, que tenemos que dar una respuesta más larga. Primero, las preguntas de simples son do y does, lo mismo que la oración. El does solo se usa para ¿cuáles personas? Para las terceras personas. Excelente, excelente. Solo terceras personas, solo para he, she, it. Todo lo demás es el do. Entonces aquí es, do you get up early? Acabamos de ver qué significa early. ¿Qué era early? Lo vimos en la conversación. Temprano. Excelente. Temprano. No, bárbaro, ya vamos a pasar al siguiente nivel. Ok, perfecto. Y late, yo les dije, pero no lo escribí. Okay. Perfecto. Entonces si te preguntan, do you get up early? Si la respuesta es sí, vas a decir, yes, I do. Yes. Pero si la respuesta es no, vas a decir no y vas a dar la información correcta. Do you get up early? No, I get up late. Okay. Por ejemplo, en la siguiente, does he have lunch at noon? De acuerdo a la conversación. Ah, no. He eats lunch at 1 o'clock, porque a las 12 se está levantando, at noon. Entonces, que no, obviamente no desayuna a esa hora, sino que se levanta y después desayuna at 1 o'clock. Okay. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. Entonces, el yes y el no es la respuesta, pero siempre podemos agregarle más información. Okay. Ayer vimos de transporte, ¿se recuerdan? Que era drive to work, ride a bus, take the bus, okay, or walk. Entonces, drive era conducir. Entonces, yes, claro, puedes decir, do they drive to work? Yes. Es una respuesta. No es buena, no es cortés, pero contestaste. Pero normalmente dices sí. Ah, pero ellos
por ejemplo, ellos conducen todos los días, o ellos un día sí, un día no, o un día maneja Verónica, otro día maneja Flor, o cualquier otra cosa que quieres hacer. Pero normalmente das una respuesta con información adicional. Ahora, en la siguiente tenemos, what time? What time do you get up? ¿Alguien se acuerda o sabe qué significa what time? ¿Qué hora? Excelente. ¿Qué hora? ¿Qué hora? Y aquí tenemos el verbo get up. ¿Qué significa get up? Levantarse. Levantarse. Excelente. Levantarse. What time do you get up? Aquí, esto es todo esto, acuérdense, porque todo esto es donde ustedes van a practicar. Entonces, yo, por ejemplo, le digo a Tania, Tania, what time do you get up? I get up at 9 a.m. Perfecto. Y puede ser diferente porque es de acuerdo a Tania, no acuerdo a mí, no acuerdo a Verónica, no acuerdo a Flor, no acuerdo a Sebastián, a cualquiera. Porque esta es la segunda parte. Acuérdense, vamos a hacer los grupos. El primero, vamos a practicar la conversación. Y el segundo, vamos a practicar estas preguntas y nuestras respuestas propias. Para ir a practicando lo que nosotros contestaríamos. ¿Okay? Aquí la segunda es, what time does he have lunch? ¿Qué significa? Ya sabemos que what time is, ¿a qué horas? ¿Qué horas tomas tu lunch? Exacto, ¿a qué horas? Sí, 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 ¿a qué hora almorzas? ¿Verdad? What time does he have lunch? ¿A qué hora toma el lunch? En este caso, ¿a qué hora almorzas? Y el último, when do they drive to work? No es what time, o sea que no es qué hora, sino que cuándo. El when es cuándo. When do they drive to work? ¿Qué significa la pregunta? Cuando ellos manejan hacia su trabajo. Excelente. Y ahí depende de los días. Every day, todos los días. Never, nunca. Y después los otros días. Pero casi es o siempre o nunca, ¿verdad? Ok. ¿Estamos claros qué vamos a hacer en nuestros grupos? Practicar la conversación es lo primordial. Para que nos quede bien la pronunciación de eso. Lo segundo, perdón, lo segundo es, vamos a hacer las preguntas y dar nuestras respuestas. ¿Hay alguien que no le quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Nos va a mandar al chat esos ejemplos de conversación. ¿O lo vemos desde la plataforma? Ya están en el chat. Sí, 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 ya están en el chat. Pero también... Yo no he entrado, teacher, tampoco. Yo no he entrado. ¿A cuál no ha entrado? Soy Sara. Hola, Sara. A los grupos. Ah, no ha entrado, pero igual aquí en el chat, en el grupo de, perdón, no sé si se ve, pero ahí en el chat está del WhatsApp y si no, está en la plataforma. Acuérdense que el chat, lo mando al chat para apoyar a los que no tienen o no pueden ingresar en la plataforma. Pero si usted puede ingresar a la plataforma, ahí directamente puede ir. Y estamos trabajando en los ejercicios de la plataforma. En este caso era el 1.8. Perdón, 1.9. 1.9 está en esas dos. Uh-huh. Ok. ¿Ya listos? Entonces, ¿ya listos? Primero vamos a practicar el diálogo y luego las preguntas, ¿verdad? Correcto, correcto. Entonces, eso es lo que queremos. Ya hoy aprendimos dos cosas importantes. Cómo hacer preguntas en presente simple para la primera, segunda, tercera persona. Aprendimos cuándo usamos la S, ¿verdad? Cuándo usamos para él y ella. ¿Okay? Y ahora lo importante es que practiquemos utilizándolo en forma oral. Entonces, los últimos 15 minutos, casi... En realidad creo que se le va a llevar todo el tiempo solo en hacer la conversación, hacer las preguntas y hacer las respuestas. ¿Listos? Yes. Ok, perfect. Let's go.
la conversación, entonces. Sí. Ok. Empiezo yo, Jack. Sí. Ok. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on week. Quien sea, lo importante es aprovechar el tiempo, que solo es una hora que tenemos. No sé quién quiere empezar conmigo. Maya, yo, ¿quién va a ser, Jack o Amy? Voy a ser Jack. ¿Tú? ¿Jack? ¿Eat breakfast 10? Sir, I have breakfast every day. Then let's meet at the restaurant at 1 o'clock. At 1 o'clock, they serve breakfast all day. Okay. Okay. Listo. Sería, vamos con el número 2, ¿verdad? Las preguntas del presente. Uh-huh. Simple. Sí, con las preguntas. Sí. Vale. En la primera. Do you get up early? No, pero que no las íbamos a modificar. La conversación, ¿cómo? ¿No? Las preguntas. Vamos a modificar, sí. ¿Verdad? Sí, la conversación lo van a practicar y después cuando hacen las preguntas, ahí van a poner sus propias preguntas o respuestas. Uh-huh. Uh-huh. La conversación es para practicar la pronunciación y después las preguntas es para que ustedes puedan practicar haciendo sus propias respuestas. Uh-huh. Okay, teacher, okay. Thank you. You're welcome. Okay. Entonces. Sí. Sería. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you get breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Tengo les mi este y app con Krishna, Karen, ¿todo bien? Las escucho bien silenciosas. Sí, estábamos practicando, pero creo que se le trabó la... Sí, de repente se me fue la señal. Ah, ok, perfecto. Cabal, siempre cuando llega el profesor, de repente, ¡ey! Ahí él. Ajá. Ok. Perfecto. Sí. Okay. Entonces vamos con las preguntas ahora. Vaya. Do you get up early? Lo puedo decir como está ahí. No, I claro get up. Sí, late. Sí. Ok. Aunque usted entre temprano, Fátima, sería. Ahí, aquí dice late. No, I get up. Pero está bien. Does he have lunch at noon? Yes. She eats lunch at 11 o'clock. Do they drive to work? Lo puedo poner como yes, they go. ¿En la mañana?
Como es como que yo le estuviera preguntando, ¿tomas como que tomas el almuerzo el mediodía? Sí, pero acuérdense que ahí lo están traduciendo literalmente, es simplemente almorzás al mediodía. Ajá. Porque ajá, como en español, el verbo es la palabra, pero en inglés tenés que tener la cosa con el verbo. Entonces, no puedes tener solo lunch, no podemos decir tu almuerzo. O sea, ese almuerzo no existe. Tenemos que almorzar. Para hacer el almorzar usamos el have. O como el desayunar. Ese are o er es el have. Ahí es donde nos sirve esa palabra. Se fue el teacher. No, aquí estoy. Yo lo estoy esperando. Estoy esperando escucharlos. Ok, teacher, gracias. La siguiente, entonces le voy a preguntar, do you have lunch at noon? Yes. Is lunch at o'clock? 12 o'clock. 1 o'clock. Entonces la respuesta sería no. Porque la pregunta es que te hizo Daphne es que a las 12. Acuérdense que el noon significa lo mismo que 12. Es como decir al mediodía. Ese noon es mediodía. Daphne, Daphne, pregúntale sí, otra vez y vamos a ver si la hay. A ver. Do you have lunch at noon? Uh-huh. No. It's lunch at 1 o'clock. Excelente, Sara. Te felicito. Eso fue mucho mejor. Ahora, solo un pequeño detalle, Sara. Acuérdate que la S no va para ti. La S solo es para él y ella. Entonces, vos vas a decir, no, I eat. It's lunch. No, sin la S. No eats. Eat, porque es para ti, exacto, es para ti. ¿Tercera persona? Tercera persona, sí. Si fuera para Daphne, entonces dijéramos, she eats. O si fuera para Jaime, para mí, he eats. Pero para ti es, I eat. Yo. Exacto. Yo eat. Yo, exacto. I eat, exacto. Uh-huh. Ok, teacher. Ok, excellent. You continue. Ahí sería, do you drive to? La tercera. Uh-huh. Ajá, ellos manejan el trabajo. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. Sí, ellos manejan todos los días. Uh-huh. Pregúntale, Francisco, que conteste Flor. Ok. Le voy a preguntar a Flor desde la primera. Hola. Flor. Creo que se le fue la señal ahí, un momento. Creo que se le fue. Sí, porque la estoy viendo en pantalla y como que está congelada. Oh, sí. Sí. Sí, lo recuerdo. Uh-huh. Eso pasó. Francisco, ¿tenés alguna consulta, alguna pregunta? Fíjese que hasta el momento quizás no. Estoy a verlo. Ok. Ahí está de nuevo. Ya volvió. Ok, intentemos de nuevo. Preguntarle a Flor. Hola, Flor, le voy a hacer las preguntas. Vaya, permítame que me va la señal, me perdí. No hay problema, Flor. Vaya, dígame. Ok. Do you get up early? No. No, I get late. I get up. Late. Late. Uh-huh. No, I get up. ¿Y es cierto, Flor? ¿Es cierto para ti? Sí. Ok, sí. Acordate que aquí lo que vas a hacer con Francisco es practicar las respuestas que son real para ti.
Entonces, si es diferente, si es diferente lo que hay allí, lo tenés que cambiar. ¿Ok? Coach, una pregunta. Sí. La pronunciación del get up puede ser get up, ¿verdad? Sí, así es. Get up. Get up. Ok. Ok. Perfecto. De nada. O sea que ahí sería no. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Veo que todos están en silencio. Todo bien. Ok. Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Que solo me sorprendí cuando vi que todos los micrófonos están silenciados y dije, hey, nadie está preguntando, nadie está consultando, nadie no, está... ya practicamos. Ah, ok, ok, perfecto, perfecto. Ok. Good. Ok. Solo un momento y creo que todos todavía están saliendo del grupo. Mientras están llegando los demás, ¿hay alguien que alguna consulta o algo que no les quedó claro? Ok. Perfecto. Todo claro. Todo claro, qué bien. Les doy dos recomendaciones. Uno, escuchen el video y repítanlo para que vean la pronunciación. Porque sin escuchar es difícil que les quede la pronunciación. Algunos están tratando de leerlo y lo están pronunciando, pero no han escuchado el video. Entonces, eso se nota a la hora de querer pronunciarlo, porque lo están tratando de leer más o menos como se acuerdan o como creen que debe de ser. Pero es más fácil si lo escuchan primero y después así se les va quedando para practicar. No tengan pena practicarlo en la casa, en voz alta. ¿No? O sea, ¿quién lo va a escuchar? Están loquitos. Y bueno, para estar estudiando ya a esta hora tienen que estarlo. Así que no hay problema. Entonces, tranquilo. Mañana vamos a continuar. Para los que quieren ir avanzando, mañana vamos a finalizar la lección 1. O sea que hoy llegamos hasta la 1.9, mañana vamos a llegar hasta la 1.12. Entonces vamos a hacer la 10, que es un repaso de las clases de ayer y hoy, más lo adicional. Entonces los que quieren pueden ir avanzando, ya sabemos hasta dónde vamos a llegar mañana. Mañana vamos a terminar la lección 1. Recomendación, traten de ver los videos ante clase, les va a ayudar mucho con la pronunciación. ¿Ok? Repasen. Ok. Ok, vaya, okay, pues. Teacher. Pasen buenas noches. Nos vemos mañana. Thank you. Thank you. Buenas noches. Good night. God bless you. Good night. You too. God bless you. Thank you. Bye-bye. Bye. Good night. Bye. Bye-bye.